Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio, en este caso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello nos acompaña en los platós de Canal 4 TV don Javier Amado, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Yo bien, por ahora. Por ahora. Eso es bueno. ¿Usted cómo anda, hombre? Pues muy bien, con calor aquí, ¿no? Aquí se está, aquí se hombre, está muy bien, con fresquito. Estamos en un paraíso, ¿eh? Pero vamos, allá afuera se está pegando el sol fuerte, pero muy bien. Por lo demás, seguimos trabajando en el ayuntamiento con muchísima ilusión. Septiembre ya arranca el último curso político y ahora tenemos que aprovechar el verano para ir trabajando todas esas propuestas que presentaremos a lo largo del año. Y en eso, trabajando por los vecinos y muy bien. En ese trabajo de los vecinos, vamos a ver, si me lo permite, vamos a hablar de algo esencial. Vamos a hablar en materia de seguridad, vamos a hablar de la ciudad, situación que está actualmente tanto los miembros de la policía local como los miembros del parque bombero en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué situación se encuentra? La situación en el área de seguridad es de completo desastre. Y no lo digo yo, los propios sindicatos del Cuerpo de Bomberos y de Policía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que siempre han sido sindicatos con una tranquilidad total, ningún tipo de conflictividad con el ayuntamiento, ya han llegado al extremo de calificar a la concejal de seguridad como la concejal de inseguridad. Porque las únicas propuestas que le hemos escuchado en estos años de mandato ha sido los segways para la playa de las canteras, los patinetes estos eléctricos que costaron más su alquiler en 6 meses que lo que hubiese costado comprarlo, la policía montada a caballo que se dedicaron a patrullar alrededor del estadio Gran Canaria y poquito más, gastando también un dineral tremendo en alquileres. Y ahora lo que vemos es que la policía local ha dicho basta, y no es que haya dicho basta la policía local, sino que es el ayuntamiento el que casi les ha invitado a parar. ¿Y a qué me refiero? A las horas extras. Cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria faltan muchísimos policías y faltan bomberos. Cuando se celebra algún evento multitudinario donde tienen que trabajar muchos más policías locales o bomberos de lo habitual, tienen que cubrir esas horas con horas extras, horas que no tienen los bomberos y policías en su nómina y que por lo tanto el ayuntamiento tiene que abonar aparte. Yo creo que ni tú ni yo ni nadie que nos esté viendo iría a trabajar de manera gratuita si no se le pagan las horas. Esto es lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento, le está pidiendo a los policías locales y a los bomberos que vayan a trabajar sin pagarles las horas extras. Entonces, lo que han dicho los bomberos y los policías, miren, nos estábamos apuntando hasta ahora de forma voluntaria para no dejar eventos importantes de la ciudad sin seguridad y, por lo tanto, si no hay seguridad no se podrían celebrar esos eventos, pero ya ese chantaje no lo podemos aceptar. No puede ser que las horas extras se nos estén pagando con 6 meses de retraso o 7 meses de retraso. Y en este momento directamente no es que le digan que lo van a cobrar en 6 meses, 7 meses, sino que directamente el presupuesto de este año ya se ha acabado para horas extras. Por lo tanto, todas las horas que trabajen este año no se les pagará. No se les pagará. Y entonces corre un serio riesgo absolutamente cualquier evento importante que se haga en esta ciudad, porque no tendremos policías locales y no tendremos bomberos. Y no podemos aceptar el chantaje del alcalde que diga que si no se presentan voluntarios será culpa de los policías y de los bomberos que no haya eventos en esta ciudad. No, la culpa es de aquellos que no pagan. La culpa de la mala gestión la tienen los trabajadores. Eso es lo que dice el alcalde. El alcalde dice que los sindicatos están chantajeando al ayuntamiento. ¿En el cómo? Él dice que bueno, que diciendo que no se van a apuntar voluntarios para yo no sé cómo con algo voluntario se puede chantajear a un ayuntamiento, pero el alcalde y la concejal de seguridad lo que dice es que no van a aceptar chantaje. No, lo que deberían hacer es pagar las horas para que los policías vayan encantados a trabajar y los bomberos vayan encantados a trabajar. Y tampoco olvidamos el debate de fondo, que si se están teniendo que hacer horas extras y se están teniendo que apuntar voluntarios, es porque no hay policías suficientes y no hay bomberos suficientes. Entonces lo que tendrían que sacar es esas plazas, tendrían que hacer esa convocatoria de oposiciones para poder tener el número de policías locales y de bomberos que hagan falta en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces no tendremos que estar con estos debates eternamente, ¿no? Por lo que entiendo, se tiene que apuntar voluntarios. Claro, sí. Eso es lo que invita el señor alcalde. Sí, se tienen que apuntar voluntarios porque, como digo, no hay policía suficiente, no hay bomberos suficientes, entonces la hora extra el ayuntamiento no puede obligar a los trabajadores a hacerla. ¿Eso dice el alcalde del Partido Socialista, Obrero Español? Sí, pero bueno, es que la conflictividad laboral en este
en este ayuntamiento ha sido total. En el anterior mandato lo teníamos con un Partido Popular, que lo dijimos en campaña y lo decimos ahora, un Partido Popular que maltrató constantemente a los trabajadores del ayuntamiento, pero con un Partido Socialista que enarboló una bandera de que iba a llegar la paz al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y todo lo contrario, nunca ha habido tantas manifestaciones a las puertas de las casas consistoriales y a las puertas del Ayuntamiento de León y Castillo de trabajadores de este ayuntamiento como ha habido ahora, y un alcalde que les da la espalda, que no se reúne con ellos, que manda intermediarios para hablar con ellos cuando lo que exigen, tu concejal de área ya no es un interlocutor válido porque te ha engañado una, dos y tres veces, pues directamente quieres hablar con el alcalde, y el alcalde no se reúne absolutamente con ningún trabajador del ayuntamiento. En esa estamos. Por lo cual escasea la falta de diálogo y de consenso. La falta de diálogo es total, pero es que no solo con los trabajadores municipales, con la oposición, los grupos de la oposición, que hemos tendido, en el caso de Ciudadanos, hemos tendido la mano desde el primer momento a colaborar, porque considero que la ciudad está por encima de cualquier rifirrafe político. Nosotros hemos tendido la mano siempre y nunca se nos ha aceptado, nunca se nos ha invitado al diálogo. Hemos querido construir consensos. Somos 29 concejales y muchas veces deberíamos ponernos todos de acuerdo para mejorar la ciudad, y el diálogo en ningún momento se ha presentado. Nos enteramos de las cuestiones que presenta el ayuntamiento por los medios de comunicación. No cuando se llevan a comisión, cuando se llevan a pleno o porque se nos adelante. No, es que se presentan primero en los medios de comunicación, luego solicitamos esos expedientes y se saltan la ley de transparencia, como nos ha dado la razón el comisionado de transparencia de Canarias, diciendo que se nos está violando los derechos como concejales de la corporación. Y el diálogo con los vecinos, exactamente lo mismo. El otro día estuve en el risco de San Nicolás y consiguió este ayuntamiento, hay cosas positivas que consigue, y es que todos los colectivos, todas las asociaciones, los clubes del Risco de San Nicolás se han unido para crear algo así que se llamará Foro por el Risco o no sé exactamente el nombre que le pondrán, pero se han unido todos los colectivos para denunciar la falta de diálogo por parte del ayuntamiento, porque los riscos están totalmente abandonados, los barrios están totalmente abandonados, y vemos a un concejal de urbanismo, Javier Doreste, de Podemos, que dice: no, nosotros nos estamos reuniendo con los colectivos del Risco. Y tuvieron que hacer, todos los colectivos del Risco hicieron una rueda de prensa para decir: ese señor no ha hablado con nosotros, no nos recibe en el ayuntamiento. Entonces, si tenemos la falta de diálogo por un lado y la mentira por el otro, pues yo creo que solo podemos hablar de caos, ¿no? En lo que es el diálogo y la participación ciudadana. Don Javier, de algo que se está quejando mucho los vecinos y vecinas en Las Palmas de Gran Canaria es la falta de limpieza. Por supuesto, y sobre todo si vives en un barrio de la periferia. Esto es especialmente... que también son vecinos, ¿eh? Sí, pero es que es especialmente paradójico, ¿no? Porque tenemos un gobierno que además quien lidera el área de limpieza es Equo, integrado en Podemos, en Las Palmas de Gran Canaria Puede, en un gobierno supuestamente de izquierdas, que los barrios más abandonados en materia de limpieza son los barrios de la periferia. Nos llegan noticias por parte de los propios trabajadores del servicio de que hay órdenes por parte de la concejala de limpieza, que haya sectores como, por ejemplo, me decían, por decir uno, el sector 55, San Lorenzo, La Milagrosa, una parte de Tamaraceite, Isla Perdida, que están hasta 4 y 5 días sin recogerse la basura. 4 y 5 días sin recogerse la basura, con los contenedores totalmente desbordados, llenando las aceras. Pero claro, en estos barrios donde el grueso de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria no lo ve, pero la parte baja de la ciudad, la situación no es tan dramática, pero tampoco estamos en una situación de limpieza ni siquiera aceptable. En las redes sociales, los vecinos nos llaman todos los días al ayuntamiento para decirnos: miren, es que no han pasado a limpiar hoy por mi casa. Es que mi madre, que tiene un pequeño negocio ahí en Las Palmas de Gran Canaria, en una de las calles principales, dicen: es que jamás, en los 25 años que va a cumplir el negocio el año que viene, nunca hemos tenido nosotros que salir a limpiar la acera, porque si no, no podemos abrir el comercio por la mañana, porque pasan los días sin que pase ni un solo trabajador a limpiar por esa zona. Y esto no es problema de los trabajadores,
Esto es problema de la concejala de limpieza, que está en otras cosas, está asistiendo a cursos por aquí, a cursos por allá, gastando dinero público en su formación personal, y yo creo que a la política uno tiene que llegar formado. Y luego, si uno recibe ciertos cursos, va a ciertas jornadas, pues por lo menos que repercutan en el servicio. Pero es que si lleva 3 años viajando a diferentes cursos y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cada día está más sucia, yo creo que lo que tiene que hacer la concejala es irse, porque no sabe directamente gestionar ese área. Y los trabajadores del servicio de recogida ya se lo han dicho en reiteradas ocasiones: no es una interlocutora válida, nos ha engañado demasiadas veces, no hay ningún tipo de diálogo con el comité de empresa, y son trabajadores excelentes que llevan 30 años en la casa, 20, 30 años en la casa, y que en algunos casos, como los que estamos viendo ahora, ha dicho la concejala: no, todos los que están aquí trabajando de interinos, en una supuesta llamada a la estabilidad en el trabajo, lo que hizo no es sacar una convocatoria para darle facilidades a estas personas que pudieran quedarse de manera indefinida. Es que lo que hizo es despedirlos. Personas que llevaban 30 años trabajando en el ayuntamiento y no los han vuelto a llamar. Gente que se les llamaba cada vez que había una sustitución, cada vez que había vacaciones, cada vez que había cualquier necesidad específica, uh-huh, por fiestas o por lo que fuese. Personas a las que directamente ya no se les está llamando. Y ahora se saca una bolsa de empleo en la que no se cuenta la experiencia, en la que no hay pruebas prácticas. Y entonces, pues, si no se cuenta la experiencia, no hay pruebas prácticas, estamos viendo casos como accidentes directamente que están teniendo los camiones por falta de manejo en el servicio, ¿no? Entonces, estos son temas especialmente graves, porque no solo se está jugando con la limpieza de la ciudad, sino con algo especialmente grave, que es la seguridad de los trabajadores, que se les está pidiendo que hagan que vaya un conductor solo o dos conductores sin ningún operario en el mismo camión a recoger la basura como puedan, incumpliendo todos los protocolos de seguridad de la ley de prevención de riesgos laborales. Están incumpliendo absolutamente todos los requisitos en materia de seguridad, y los trabajadores, porque quieren mantener la ciudad limpia, salen a trabajar aún sabiendo que están yendo de, uh-huh, de forma irregular y que están poniendo en riesgo su seguridad. Yo creo que si hay un área en el que la concejala tiene que dimitir, y si no tiene que ser cesada por el alcalde, es en el área de limpieza, porque ha demostrado ser totalmente incompetente para la gestión de un área tan importante. Uh-huh. ¿Y ha habido respuesta por parte de la concejala a toda esa situación? Mire, hace unos meses presentábamos una moción precisamente sobre el servicio de limpieza, muchas cuestiones sobre el servicio de limpieza. La concejala negó la mayor, absolutamente nos dijo: esto es falso. Fortuna, y se lo agradezco enormemente al comité de empresa, fortuna fue que el comité de empresa estaba allí en el pleno y pidió participar en el pleno. Y le dijo a la concejala: no, la que no ha dicho una verdad en todo este pleno ha sido usted. No sé qué servicio le pinta a su gerente, un gerente que, por cierto, trajo de la península, y eso no es ningún tipo de problema. Si traemos personas que vengan a trabajar en el servicio, personas cualificadas, pues no hay ningún problema. Pero tenemos a un gerente que trabajaba de lunes a jueves y los jueves se iba para su casa en la península, que ni siquiera vivía de manera estable en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un área de limpieza que tiene que estar atendida prácticamente los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Por lo menos estar por si surge algo, o por lo menos trabajar las horas que trabaja un trabajador normal del servicio según su convenio colectivo, ¿no? Pero no, trabajaba 4 días en semana y los jueves por la tarde se iba. Los jueves al mediodía ya se iba, entonces lo teníamos menos de 4 días en semana en el municipio. Esa ha sido la gestión de esta concejala. Uh-huh. Oiga, la política que se está llevando por parte de este gobierno en el plan de políticas de barrio, de participación ciudadana, ¿cómo la valora? Mira, cuando yo vi el programa que presentaron los tres partidos que hoy forman el gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Podemos, Nueva Canarias y Partido Socialista, había algunas cuestiones que me parecían muy interesantes, porque yo creo que cuando el adversario político, el compañero tuyo de la corporación, presenta ideas interesantes, yo creo que no hay más que aplaudirlas y apoyarlas, ¿no? Ellos presentaban una iniciativa que coincidía con nosotros, que era un plan integral de actuación en los barrios. Nosotros hasta en 2 ocasiones les hemos pedido por moción, hemos presentado moción en el pleno para pedirles que desarrollen el plan integral de actuación en los barrios al que se habían comprometido firmando los tres partidos, con la firma del señor Doreste, del señor Hidalgo y del señor Quevedo.
las dos veces se nos ha votado en contra, diciendo que no hace falta un plan integral de actuación en barrio. La concejalía de barrios, una concejalía que suena muy bonita, pero que no tiene ningún tipo de competencias. No tiene ningún tipo de competencias. Nosotros le hemos pedido dación de cuentas de exactamente qué está haciendo la concejala de barrios en sus tareas específicas del área de barrios y no se nos sabe responder. No se nos sabe responder. ¿Por qué? Porque no está haciendo absolutamente nada. Y es una pena, porque lo que debería haber hecho es ese plan integral de actuación en barrios, donde no sea la improvisación de hoy hago esto aquí, hoy hago esto allá. Es que hay una cuestión que a mí me llamó la atención. Yo hablaba con compañeros de Ciudadanos en las reuniones, de los cursos de aprendizaje que hacemos, y me comentaban que en muchísimos ayuntamientos decían, oye, ¿cómo llevan ustedes el tema del asfaltado? ¿Cómo se sabe qué calle se tiene que asfaltar en cada momento? Y me decían que ya había hasta programas informáticos que monitorizaban las vías del municipio y les decían cuándo tocaba un parcheo en un determinado lugar o incluso un asfaltado total. Nosotros pedimos, ya no pedíamos que estuviese informatizado, sino preguntamos, oiga, ¿cuál es el plan de asfaltado de esta ciudad? ¿Cuáles son los criterios objetivos que se siguen para saber cuándo se asfalta una vía u otra? Sí. Nos dijeron que no existía plan de asfaltado, que ellos iban viendo. Que ellos iban viendo dónde se asfaltaba y dónde no. Pues así tenemos las calles de Las Palmas de Gran Canaria, donde quien vaya en coche destroza los amortiguadores y quien vaya en bicicleta prácticamente se juega la vida. Uh-huh. Entonces, ese es el problema. Llega a tal el grado de improvisación que si no ya hacemos realmente un plan integral de barrios que vertebre todas las políticas que hacen falta en los barrios, en los riscos están absolutamente abandonados y es una pena. Barrios que han significado tanto para la historia y el desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria están totalmente abandonados. El caso del risco de San Nicolás ahora mismo es que está hasta parece que está rodeado por obras y han estado semanas sin poder prácticamente salir las personas del barrio del risco de San Nicolás y no tienen actuaciones específicas en su barrio, porque cuando digo obras me refiero a las obras de San Bernardo en Primero de Mayo, que cierran la entrada al barrio, y ahora dicen también que quieren hacer un mirador por encima del barrio de San Nicolás, y ellos le llaman eso políticas en los barrios. Y como me decían los vecinos, encantados de que se haga un mirador en este barrio, encantados, pero no intenten hacer creer que eso son políticas para los vecinos de este barrio. En todo caso son políticas para los visitantes, que bienvenidas son, y bienvenidos todos los visitantes al risco de San Nicolás, pero el risco de San Nicolás tiene unos problemas tremendos de empleo, de conectividad, escaleras que no funcionan, locales que se ceden a los vecinos para que puedan hacer sus actividades, y el propio ayuntamiento no cumple con la ley de accesibilidad y no pueden subir a la segunda planta del edificio. Entonces, yo no pido que vayan resolviendo todas estas cuestiones que nosotros les vamos diciendo. Si tuvieran un plan desde el primer día, uh-huh, ya todas estas cosas se hubieran resuelto, porque no hubieran ido a golpe de improvisación. La improvisación siempre es más lenta que la organización. Uno pierde cierto tiempo cuando se sienta a organizar las cosas, a estructurar como las quiere hacer, pero desde luego caminan mucho más rápido y de manera mucho más eficiente si están organizadas que si se funciona a golpe de improvisación y a golpe de titular. ¿Ha cambiado el talante del señor Doreste? El talante del señor Doreste, yo me he encontrado el talante del señor Doreste igual desde el primer día, probablemente desde la campaña electoral sí. En la campaña electoral sí, pero nosotros el talante que hemos visto en los plenos municipales es el que se ha trasladado a su acción con los vecinos, ¿no? El otro día me decía un vecino, fuimos a ver unas escaleras en el barrio de Arapiles, cuestión en la que hago un inciso, unas escaleras en las que conectan el barrio de Arapiles desde arriba hasta abajo y por la que pasan cientos de vecinos todos los días, y lo único que piden es una barandilla. Han reunido más de 200 firmas de vecinos de la propia calle, y el ayuntamiento lleva 2 años sin ponerle una barandilla, una simple barandilla que evitaría muchísimas caídas. Uh-huh. Pero hago ese inciso porque ahí me encontraba un vecino que me decía, mire, yo he estado en una organización muy importante de defensa de una enfermedad en concreto, y dice, y me he reunido con ministros, me he reunido con consejeros del gobierno de Canarias, con alcaldes, dice, y jamás he visto una situación igual como la del señor Doreste. Dice, tiene una agenda más complicada que un ministro. Tiene una agenda más complicada que un ministro, y realmente no es que tenga la agenda complicada, es que no quiere recibir a los vecinos, no le gusta reunirse con los vecinos. Y cuando se ha reunido, como en el caso también de la vivienda de Arapiles, del el proyecto de reposición de
de las viviendas de Reolla Jarapiles han sido reuniones en las que el señor Doreste ha prohibido que se levante acta de lo que allí se habla. ¿Por qué? Ha prohibido que se levante acta. Pues yo creo que aquí cada cual puede sacar sus conclusiones. Y los resultados luego los hemos visto, porque mientras le decía a los vecinos que sí, que su proyecto estaba maravilloso, unos vecinos que venían asesorados por arquitectos, por abogados, un plan de reposición que era prácticamente para implantarlo en el ayuntamiento, porque no elevaba nada el coste previsto por el ayuntamiento ni el coste previsto por el ministerio. Él le dijo que sí a todo en esas reuniones, según nos dicen los vecinos. Un día, sin informar a los vecinos, presenta el plan de reposición, donde de repente dice que lo que se va a hacer es eliminar parte del parque de las Reollas y que ahí van a construir el edificio. Van a eliminar un parque, Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una carencia total de zonas verdes y de parque y de zonas de esparcimiento, de instalaciones deportivas. Pues resulta que ahí donde está el campo de fútbol hoy de las Reollas, pues lo van a quitar para construir un edificio. Para construir un edificio. Y pone a los vecinos entre la espada y la pared diciendo: ustedes, si quieren reposición de viviendas, tendrá que ser aquí. Y tendrá que ser con mis condiciones. Yo creo que esto es más propio de una tiranía que de un gobierno municipal democrático y sobre todo que se hace llamar de izquierdas y de defensa de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, por lo cual no hay un consenso, ¿no? Pues el señor Doreste algo tendrá que presumir, ¿no? Y Podemos presume, en este caso, del círculo, ¿no? Que todo lo lleva a debate, ¿no? Que cada vez que van a aprobar algo, pues se sienta en todo el mundo alrededor de la gran mesa y todo el mundo tiene su opinión y demás, ¿no? Yo, como se organizan los partidos y como toman las decisiones, hay a ellos, pero desde luego eso no se traslada. De eso tenemos que trasladarlo a cuando se va a hacer esta infraestructura o se va a hacer, consultarlo con todas las asociaciones de vecinos antes de hacer, luego eso no se traslada. Yo eso entiendo poco. No se traslada, no, seguramente entiende más que el concejal Doreste, ¿no? Que Javier Doreste. Yo no sé si se reúnen los círculos de Podemos, si no se reúnen, si estas decisiones se debaten o no, pero desde luego con los vecinos, que son los afectados en este caso, no se debaten. Es que y en el caso del Parque de las Reollas, yo lo digo con todo el respeto y además con toda la confianza que me da el haber presentado las alegaciones que nos pedían los vecinos. Las alegaciones que ha presentado este grupo, el grupo de ciudadanos, han sido pactadas al 100% con la plataforma de vecinos. Pero también digo una cosa, no son solo los vecinos de Reollas y Arapiles los que tienen que decidir sobre esa reposición, si es a costa de quitar un parque de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, porque yo considero que el Parque de las Reollas no es un parque solo de los vecinos de Las Reollas o de los vecinos de Arapiles, es un parque importante para todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y ese campo de fútbol donde yo he jugado en mi infancia partidos cuando estaba en el fútbol base, ¿no? Y si algo faltan en esta ciudad son instalaciones deportivas adecuadas, y cuando tenemos unas nos la vamos a destrozar para poner un edificio encima. Yo creo que esta no es la política. Oiga, inversiones que lleva por parte del ayuntamiento, y una entre ellas son el centro sociocultural que se va a hacer en Tamaraceite, con una inversión de algo más de 4,5 millones de euros. Esto es un tema que es importantísimo explicarlo bien, porque es muy fácil hacer demagogia por parte del gobierno municipal. Y me explico, no todo lo que suena bien y tiene un gran titular es bueno. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿es importante poner una papelera en una calle de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Sí, es importante, cualquier papelera es bienvenida, pero si esa papelera costase 1 millón de euros, ya esa papelera es mejor no ponerla. Entonces, ese es el debate realmente aquí. Están proponiendo hacer un centro sociocultural en Tamaraceite que cuesta 4,5 millones de euros. A veces cuando nos movemos en cifras tan grandes no conseguimos hacer una comparativa de qué significan realmente esas cifras. ¿Te acuerdas de cuánto costó la biblioteca del Estado, la que se construyó en San Telmo en su momento? 5 millones de euros. 5 millones de euros la biblioteca del Estado, una obra que quitando toda la problemática que hubo alrededor, una obra emblemática para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí en Tamaraceite se va a construir un centro sociocultural por 4 millones y medio de euros. No es que nosotros no queramos inversiones por ese valor en Tamaraceite, pero desde luego consideramos que un distrito
que tiene el barrio de Tenoya con un 20% sin alcantarillar, sin el saneamiento básico de las viviendas. Calles todavía en ese distrito sin asfaltar. Barrios, además, es que se puede dar aquí algo paradójico, y es que se haga un centro en el distrito al que no van a poder llegar los vecinos del resto del distrito, porque la conectividad en este distrito es la peor de Las Palmas de Gran Canaria. Es el distrito que tiene los barrios más dispersos. Los vecinos de Siete Puertas me decían, es que para ir al centro de salud de Tamaraceite yo tengo dos guaguas al día. Es el centro de salud que me toca en Tamaraceite y tengo dos guaguas al día. Entonces creo que primero vamos a conectar el distrito, y si realmente queremos hacer un macrocentro sociocultural, que desde luego no es la política de Ciudadanos, pues entonces ya lo podríamos debatir. ¿Cuál es la política de Ciudadanos? Y cuando este tema se lleve a los presupuestos de 2019, ahí lo vamos a plantear con una enmienda. Coger esos mismos 4,5 millones y crear una red de centros socioculturales en cada uno de los barrios. Los distritos son unidades inventadas por la política, una manera de descentralizar el ayuntamiento para que el vecino pues se pueda acercar a hacer sus trámites. Pero desde luego la vida está y debe estar en los barrios. Uno de los que siente identidad es de su barrio. Yo, que soy del barrio de Guanarteme, yo me acuerdo que de pequeño nos peleábamos y decíamos que nosotros ni siquiera éramos del barrio de Guanarteme, que éramos de Madera y Corcho. Y yo creo que al final uno tiene identidad a lo cercano. Y yo iba al centro sociocultural, a la asociación de vecinos de mi barrio, del parque que estaba debajo de mi casa. Y ahí nos conocíamos todos y hacíamos las actividades. Yo creo que es totalmente artificial diseñar un centro faraónico con un auditorio, y yo no sé si lo van a bañar en oro para que cueste tantísimo dinero, cuando realmente lo que se tiene que hacer es invertir ese dinero en adaptar las infraestructuras que tenemos ya en cada uno de los barrios y construir las que haga falta nueva para que se reúnan los vecinos y para potenciar la vida en los barrios. Pero desde luego a lo que sí nos vamos a oponer es a este pelotazo en Tamaraceite, porque consideramos que es engañar a los vecinos. ¿Ha tenido acceso a este proyecto? Lo hemos pedido desde que... ¿Lo has pedido, pero ha tenido acceso? Es que es curioso, era lo que decía antes. Este proyecto primero se ha presentado hace poco tiempo, preguntábamos qué planes tenían en materia de centros socioculturales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de qué manera podían subsistir las asociaciones de vecinos que tenían un centro, porque ahora mismo se les está cumpliendo con la ley, se les está cerrando cantinas, se les está prohibiendo realizar bautizos, se les está prohibiendo tal. Pero el ayuntamiento está cumpliendo la ley por una parte, pero luego no está consiguiendo, les está diciendo, bueno, ustedes búsquense la vida, mantengan el centro como pueden y les cortamos todavía de ingreso y no les ayudamos de ninguna manera. Pero esto es otro tema. Ahí nosotros preguntábamos en específico sobre eso y sobre los planes que tenían para los centros socioculturales y de vecinos y de asociacionismo que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Nos contestaron con exactamente lo mismo de siempre, pues seguiremos apostando y tal. Ninguna mención al centro de Tamaraceite. Y resulta que vemos en los medios de comunicación una superpresentación en la que dice que se van a gastar nada menos que 4,5 millones de euros. Hemos pedido este proyecto, todavía no nos lo han hecho llegar. Pero desde luego nosotros lo miraremos en detalle y veremos dónde están esos agujeros para que cueste tantísimo. ¿Dónde está la transparencia cuando se presentan los medios y no se le da acceso ni siquiera a la oposición? Ni siquiera los concejales. Si ustedes están ahí en representación será porque alguien la ha votado, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tengo yo? Yo no sé. ¿Cuál es la opinión que tengo yo? Que realmente justo esto es una idea feliz. Se acercan las elecciones, queda un año para las elecciones y había que anunciar algo. Porque Podemos, que además sacó en las anteriores elecciones sus mejores resultados en el distrito de Tamaraceite, ha traicionado totalmente a los vecinos de Tenoya, de San Lorenzo, de Tamaraceite, y necesitan reivindicarse de alguna manera. Entonces yo lo que creo es que tienen la idea, tienen la foto hecha de un supuesto centro que irá ahí, pero no tienen un proyecto serio. No tienen un proyecto serio y a lo mejor pues lo irán haciendo mientras, a lo mejor irán redactando el proyecto al mismo tiempo que construyen el centro, como nos han dicho con la Metro Guagua, que parece ser que primero aquí se empiezan las obras y luego ya se va definiendo el proyecto. Y esto es, la verdad que es triste, ¿no? Por cierto, ¿cómo está esa situación de la Metro Guagua?
La Metroguagua, yo creo que no vamos a seguir hablando del proyecto, de sus pros, de sus contras, porque yo creo que aquí todo el mundo ya tiene claro y que hay una mayoría de vecinos que están profundamente en contra de este proyecto por muchísimas razones. Vamos a las cuestiones concretas. En el pleno pasado nosotros presentábamos una moción de protección del arbolado cada vez que se hiciera una obra en esta ciudad. ¿Por qué? Se está incumpliendo la ordenanza de convivencia ciudadana, se está incumpliendo todos los protocolos que se tienen que seguir a la hora de hacer una obra donde haya algún árbol cercano, o sea, casi en todas las obras que se hagan en una ciudad. Hemos visto cómo las obras de la Metroguagua en Mesa y López ya han tenido la primera víctima, el primer laurel de India ya ha caído, con la fortuna de que no cayó encima de ninguna persona, de ningún vehículo que estuviese transitando por ahí. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de protocolo. Las obras, las contratas, cuando van a realizar una obra, tienen que saber específicamente cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a esa especie, a ese árbol concreto que se encuentra allí. Nosotros hemos visto a operarios en los laureles de India, y no quiero enredarme en cuestiones botánicas, tienen unas raíces muy, muy débiles, unas raíces que crecen en horizontal, que no calan en el suelo, y entonces cuando se les retira el sustrato que lo sostiene, en este caso el pavimento, pues resulta que los árboles caen, se mueren. Pero me decía un ingeniero forestal de manera muy interesante, dice, en las palmas de Gran Canaria se da la extraña circunstancia de que se realiza una obra y a los 5 años se cae un árbol, pero nadie piensa que a lo mejor el resultado de esa caída de ese árbol, de que se haya podrido ese árbol, ha sido la obra que se ha hecho 5 años antes. Entonces, no quiero recordar, hace ya bastantes años, por fortuna no ha pasado nada recientemente, pero hace bastantes años recordarán que cayó una palmera por un temporal cerca del parque de Santa Catalina y hubo que lamentar una vida. Yo no quiero tener que lamentar ningún daño personal porque no estemos haciendo los deberes, porque no estemos tratando los árboles como se tienen que tratar, como nos dicen los técnicos que tenemos que hacerlo. Es que nosotros pedimos al área de parques y jardines el informe, pensando de verdad que habían redactado ese informe y que era la contrata la que no lo estaba cumpliendo. El informe que habían con el que habían establecido las medidas preventivas que se tenían que realizar en la obra de Mesa y López. En parques y jardines nos contestan que no hay ningún tipo de informe en a ese respecto. Y por lo tanto, se estaban tratando los árboles de una manera con un abandono total, sin regarlo, sin cubrirlo de tierra. Entonces ha caído el primer árbol. Yo espero que en el desarrollo de la obra no caiga ninguno más, pero lo que ya se me hace bastante más complicado pensar es que dentro de unos años no caiga alguno de esos árboles, porque muchas veces me lo decía también un catedrático de botánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchas veces cuando afectamos a la raíz se mete un hongo que va pudriendo poco a poco el árbol y que es muy difícil detectarlo. Entonces, si nosotros establecemos las medidas preventivas para que eso no pase, estaremos evitando daños en los propios árboles de la ciudad, pero sobre todo en la seguridad de los ciudadanos. Y esto es la famosa obra de la Metroguagua, que va arrasando por donde pasa, sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de definición. Y pasando al otro aspecto que nos hemos enterado recientemente, es que ahora dice que van a desplazar la autovía, a la altura del Istmo, van a desplazar la autovía para que pueda pasar la Metroguagua. Yo lo he repetido en muchísimas ocasiones, la obra prioritaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es resolver el nudo de Torre Las Palmas, el nudo de tráfico de Torre Las Palmas, y eso también pasa por soterrar el tráfico desde Belén María hasta Julio Luengo. Hemos puesto de acuerdo a los partidos políticos del ayuntamiento para decirle al cabildo que no, que el soterramiento no puede ser el penúltimo en el listado de prioridades en el convenio de carreteras, que tiene que estar en segunda posición. ¿Y por qué digo segunda y no primera? Porque primero están los vecinos de la aldea, con la carretera que llevan demandando tantos años. Pero desde luego, el segundo problema de tráfico que existe en la isla de Gran Canaria lo tenemos en este tramo. Están avanzando las cosas. Muchos partidos políticos y en concreto Ciudadanos están poniendo todo su empeño para que esto se materialice de verdad en el convenio de carreteras. Y ahora vamos a desplazar la autovía para pasar la Metroguagua, poniendo en riesgo el verdadero proyecto prioritario para el desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es especialmente triste, ¿no? Y resulta que desde el principio del mandato llevan anunciando un plan de movilidad en el Istmo que están haciendo diferentes especialistas. Cada vez que hemos pedido ese plan de movilidad no existe.
no existe y no lo han presentado, lo estamos haciendo. Y resulta que mientras tanto van tomando decisiones en el Istmo. Un día resulta que iban a apoyar un teleférico a la isleta, otro día va a pasar la metro guagua y yo no sé qué será lo siguiente, uh-huh. ¿no? El Istmo es la zona más frágil que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria y también con más potencial para ganar ese espacio para la ciudadanía, para generar verdaderamente esa sensación del Istmo, mirar a un lado y ver el puerto y mirar al otro lado y ver la playa de las canteras. Este desde luego creo que tiene que ser el proyecto hacia el que vaya la ciudad y no con metro guaguas introducidas con calzador en una ciudad que no está preparada para ello, por lo menos por el momento. Por otro lado, el IBI social. El IBI social, como bien sabes, Ciudadanos tomó una decisión, yo creo que muy responsable, y es que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral el presentar algún tipo de IBI social para que aquellas personas, desde una base lógica, y es que aquellas personas a las que el ayuntamiento les está dando una ayuda social, no tiene sentido que esa ayuda social la usen directamente para pagar el IBI. Entonces, aquellas personas que están teniendo que ser ayudadas por su situación económica, pues por lo menos que se le bonifique el IBI de alguna manera, que no esté recibiendo dinero por un lado del ayuntamiento y por el otro lado teniendo lo que pagar. Desde esta máxima, nosotros cuando se empezó a hablar de IBI social, le ofrecimos todo el diálogo al alcalde. Pero había 1 millón de euros. Le dijimos que nos parecía extraordinario hacer el IBI social. Pero resulta que en el primer año se sacaron unas bases en las que se decía... toda casa que tenga un valor catastral inferior a 30.000 euros puede recibir el IBI social. Toda casa que supere un valor catastral de 30.000 euros no podrá recibir el IBI, sin contar con la renta de las personas, con la situación verdaderamente económica. Que las personas que tienen una casa de un valor superior no puede estar en una situación. Esto es una política totalmente clasista. Uh-huh. Esto es una política totalmente clasista. Clasificar las posibilidades económicas de una persona en función del valor catastral de su vivienda. Y esto es estar totalmente desconectado de la realidad, porque sabemos que hay muchos. Los valores catastrales más altos están precisamente en las casas terreras. ¿Por qué? Porque pagan el valor catastral del terreno, ¿no? Entonces, en un edificio se comparte también ese valor del terreno y, por lo tanto, el valor catastral es inferior. Entonces, muchísimas personas que pudieron heredar en su momento una vivienda en la zona de Escaleritas, las viviendas terreras de Chamán o de muchísimos barrios donde hay verdaderos problemas y usuarios de los servicios sociales del ayuntamiento, les estamos diciendo que ellos no podían acceder al IBI social. Y por lo tanto nosotros presentamos alegaciones el primer año. Uh-huh. Yo creo que el recorrido histórico de cómo ha sido el IBI social es bastante importante para aclarar en qué situación estamos. Y el segundo año, el concejal de cohesión social, y aquí tengo que reconocerlo sin ningún tipo de problema, el concejal de cohesión social, Jacinto Ortega, se dirige a nosotros y dice, miren, tenían razón en las alegaciones que presentaron ustedes. Tenían razón que aquí lo que hace falta es una ordenanza y no unas bases para un año. Vamos a hacer una ordenanza para que se quede ya fijo el IBI social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahí se aceptaron prácticamente todas las alegaciones de Ciudadanos. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es lo que yo he aportado a este ayuntamiento, en materia normativa al menos, me siento por lo menos corresponsable, igual que mi compañera Beatriz Correa, de la redacción del IBI social. Por lo tanto, somos los primeros que podemos criticar si ese IBI social no se está cumpliendo, porque el Partido Popular directamente lo defenestró desde el principio, a pesar de que el Partido Popular en otras ciudades de España defiende el IBI social. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria parece que los vecinos no merecen el IBI social y, por lo tanto, se oponen tajantemente. Nosotros decíamos que sí hacía falta. Y, por lo tanto, ahora tenemos toda la credibilidad para decir que este IBI social está fracasando. ¿Y por qué está fracasando? Porque no se ha pagado ni un solo euro desde que se aprobó la ordenanza. Ni un solo euro se ha pagado. ¿Y eso cómo se explica? Aquí tengo que descargar de responsabilidad a todas las trabajadoras y trabajadores del área de cohesión social, porque ellos han cumplido con su función. Ellos han cumplido con toda la normativa. A las personas que han solicitado el IBI social y que les correspondía, esa ayuda está concedida, pero no entregada. ¿Y cuál es el problema aquí? El área de Hacienda, encabezada por el señor alcalde, que tiene paralizados todos los pagos en este ayuntamiento. Antes hablábamos de las horas extras que ponían en riesgo la seguridad del municipio con policías y bomberos.
También podemos hablar del pago a proveedores, donde el Ministerio de Hacienda nos ha tenido que llegar a amenazar con intervenir las cuentas del ayuntamiento. En el caso del IBI social es especialmente dramático, y en otras ayudas, porque tenemos personas a las que el área de cohesión social ha dicho: ustedes cumplen la ordenanza, a usted se le debe bonificar el IBI, pero no se les ha ingresado ese dinero en un año. En un año no se ha ingresado ni un solo euro. Entonces aquí tenemos que descargar de responsabilidad a cohesión social y a los trabajadores del área de cohesión social, y debemos apuntar al señor alcalde, que tiene que explicarnos por qué tiene parados todos los pagos de este ayuntamiento, salvo para cuestiones que le pueden interesar más, como la Metro Guagua, o quizás en el futuro el centro de 4,5 millones de euros en Tamaraceite. Las cuestiones que no le importa, pues no le da tanta agilidad. Pero a mí me gustaría de verdad que el pago a proveedores, a los pequeños empresarios en este ayuntamiento y a las personas que peor lo están pasando, a los usuarios de los servicios sociales, fueran los primeros en cobrar. Además, en un ayuntamiento que tenemos que recordarlo, que presume de tener superávit, que no estamos en la época en la que el ayuntamiento y muchos ayuntamientos de España han tenido una deuda asfixiante y que no han podido afrontar los pagos, ¿no? Tenemos un momento en el que el ayuntamiento tiene una cantidad ingente de millones de superávit para gastar en lo que quiera, y que directamente tiene bloqueados todos los expedientes en el área de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por mala voluntad? ¿Porque no les importan los usuarios de servicios sociales? Yo no quiero pensar eso. Yo soy bastante bien pensado, y lo que quiero pensar de mis adversarios políticos es que lo que no saben hacer es gestionar, pero también esa falta de gestión, quienes la sufren son los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y eso hay que luchar para que no ocurra esto, ¿no? Pues don Javier Amador, con ese mensaje nos quedamos, y con esa preocupación, por supuesto, porque muchas estamos gracias. Hablando de situación de muchas familias que lo están todavía, por mucho que diga, que estamos saliendo de esta crisis y todavía lo siguen pasando mal. Muchas gracias por preocuparte por el ayuntamiento, por los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Compartimos esa preocupación, y desde luego cada vez que me invites a explicárselo aquí a tus espectadores estaré encantado. Lo dicho, gracias por estar con nosotros, don Javier Amador. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que me deja descolocado cuando las formaciones políticas progresistas, llamadas progresistas, la Escuela de Bandera y sobre todo el Partido Socialista, las políticas sociales, pues ejerce esa dejación cuando se saca un presupuesto de 1 millón de euros de IBI social para las personas más necesitadas, como si en Las Palmas de Gran Canaria no lo hubiera. Pues no se gastaron ese 1 millón de euros, y el dinero que sobró, pues fíjese por dónde, de destinarlo para esas personas que todavía no lo han cobrado, pues se lo gastan en festejo. Esto yo no lo entiendo. Alguien me lo tendrá que explicar, y espero que algún día me lo explique el propio alcalde. Pues si viene el señor Doreste, madre mía, la que se puede montar. Lo dicho, nos vamos y dejamos cerrando esta entrevista con el concejal de Ciudadanos, que sí tiene esa disposición de estar en los platos de Canal 4 para explicar un poco la situación que están padeciendo los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que el grupo de gobierno, entre ellos, oiga, el concejal de Movilidad, el señor, en este caso, Pepero, que le llaman cariñosamente, el señor Eduardo, que tanto venía por esta casa, pues parece ser que cuando toca gobierno, pues aislamiento total de cara a los ciudadanos. Será como el señor Sabroso, que cuando está en la oposición sí hay disponibilidad. Pero estos son políticos y políticos, y así lo hay. Nos vamos, le dejamos ahora con la programación de Canal 4 de TV. Gracias por estar con nosotros.